Buenos días, licenciada. Nosotros vamos a hablar sobre la crónica. La crónica es una narración histórica que expone los hechos siguiendo un orden cronológico. Una crónica se caracteriza por los hechos que se narran según el orden temporal en que ocurrieron, a menudo por testigos presenciales o contemporáneos, que ya sea en primera o en tercera persona. Se utiliza un lenguaje sencillo, directo, muy personal y admite un lenguaje literario con énfasis y descripciones. Emplea verbos de acción y presenta referencia de espacio y tiempo. Los cronistas buscan describir los hechos relatos en la crónica de acuerdo con su propia versión crítica de los hechos y a menudo con frases dirigidas al lector, como si estuviera estableciendo un diálogo. Buenos días, licenciada. El día de hoy voy a hablar sobre la síntesis de la crónica de viaje. Tipo de texto. El texto en lo que podemos evidenciar es un texto descriptivo, ya que al momento de contar la crónica, describe cada acción con detalle de lo que se realiza. Personajes. En esta crónica podemos evidenciar que no existen personajes, solo la persona que narra. Escenario. La ciudad de Bariloche, provincia de Neuquén, Argentina, y el hotel. Estructura, título, entrada, cuerpo y conclusión. Resumen. Su primer día de vacaciones fue en un tren. Partió el 20 de febrero. Pasaron en la ciudad de Bariloche el 21 de febrero. Quedaron en una habitación. Conocieron ciertos lugares. Iban a visitar el Cerro de Oto. Después que visitaron varios lugares, por último querían visitar el Bosque de Oto. Opinión. Es una crónica de viaje. Me pareció importante esta crónica ya que era muy interesante. Iban narrando sobre todo lo que hicieron en el primer día de su viaje. Análisis de una crónica puede enfocarse en tres direcciones: enfoque objetivo y subjetivo, confiabilidad de las fuentes y credibilidad de la información. En el análisis se puede comunicar varios aspectos, como esta crónica que viene a ser de viaje es descriptiva y va narrando todo lo que hicieron en su viaje. Gracias.